pendiente que tú me llames, sales antes cuando mandamos. En las pruebas individuales, el número 3, el M Emperador, su registro de cabalgar es certificado. Tiene 39 meses y el de Colombaño. Hijo del mago Sol de Villamilena, en Cajurajo de Villamilena. Caravanzari, su abuelo materno, criadero de M, su criador y propietario. Pesebrera del criadero de M, Turbaco Bolívar. Humberto Blanco es su montador. Movimiento del plan que porta el número 3, el M Emperador. Y mejor compensación. Ahí los podemos apreciar, todos de buena mecánica, pero nos encontremos en los trabajos con la cinta de madera. Foto número 4 en la pasada, en la prueba individual, finalizando la tabla, el fondo pierde un poco de equilibrio y estabilidad. Y si analizamos el fondo número 3, es un forro que nos impacta con mayor energía, en el cual encontramos una mejor presión a nivel de su pene posterior. Un forro que siempre estuvo estable en su labor. Mejor forro en proceso por el tema número 3, primer puesto por el tema número 4. Ha sido declarado mejor forro y torcha colombiana en proceso el número 3, el M Emperador. 39 meses con un barrio, y uno de hermanos son de Villamilena, en Cajurajo de Villamilena. Caravanzari es su abuelo materno, que es de BLM, es su criador y propietario de un barco viva, Roberto Carlos, es su operador. Primer cuerpo, el número 4, Pegaso de Arizona. Certificado, su registro. 37 meses en Cantaña, el hijo de Ois, en Timalú de Zapacata, el poder de Santa Mónica. Abuelo materno, Villagosa Antonio, su criador, y Villadero de Zona, su propietario. Pesebrera San Sebastián y la Comadre de Parlamento de Bolívar, está ejecutado en su montador. Cinta roja, segundo puesto para el número 5, Museo de la Concepción. 37 meses cantando, hijo de mensajero de las bibliotecas en fantasía de un camino. Nieto del poderoso Bolívar Materno, Carlos Torres, su criador y propietario, Pesebrera de la Concepción, Carmen de Bolívar, también cuenta su montador. Tercer puesto, el número 1, Conjuro de Guayacán, Castaño, 42 meses, hijo de Onix, en Mona Lisa de Rancho María.